Lo que hemos visto hasta ahora, podría decirse que con muy buen criterio se ha buscado atracciones para quienes van al destino Termas. En Salto, integrado a la capital departamental, está Termas de Daimán. Este es uno de los dos objetivos principales del destino. Otro día tendríamos que hablar de Daimán. Ver cuándo va a tener saneamiento, ver cuándo va a tener el control de los informales, la defensa del comercio instalado. Pero bueno, el otro objetivo del destino Termas, por lo menos en Salto, es Termas de Arapey, donde está también lo público y lo privado, está todo lo que administra la oficina de turismo de la Intendencia de Salto, y algunos otros emprendimientos privados, entre los que se destacan el Arapey Termal y el que es por lejos el mejor complejo del país, Altos del Arapey. Del mismo modo que, como le decía, cuesta entender cómo es que en Daimán no hay saneamiento, ni preocupación por priorizar los espacios e intereses de quienes están registrados correctamente y por ende tienen como socio indeseado al Estado, representado por la DGI y todo lo que sigue. En Arapey, para acceder a los establecimientos municipales y a los lujosos emprendimientos que les mencionaba recién, hay que transitar una carretera que aún sin parecerse a las más modestas de cualquier destino turístico del mundo, se puede decir que en lo que respecta a la parte de Ruta 3, se puede catalogar como aceptable el tránsito por allí, pero una vez que se toma hacia la derecha y se comienzan a transitar los últimos 19 kilómetros hasta el destino final, si no fuese que es trágico, queridos amigos, sería cómico. Se llamaría risa ese camino. Pozos, desniveles, tierra, más tierra. Recordemos, este lugar al que se llega en esas condiciones tampoco tiene destacamento de bomberos, no tiene cajero automático, ni atención de salud coherente con estos tiempos. Y a pesar de todo ello, es el tercer destino turístico del país. Luego de Montevideo y de Punta del Este, el destino Termas es el que había logrado la desestacionalización, el que se estaba constituyendo una marca propia, hasta que apareció el CPP, el Corredor de los Pájaros Pintados, y lo mandó abajo el agua. Hasta el momento, en la ejecución de los planes BID 1, 2 y 3, financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, vía préstamos que debemos pagar, no es que el BID financia y se olvida. Los tenemos que pagar esos préstamos. Se nos afirmó en varios lugares de Salto que se llevan invertidos en el Corredor de los Pájaros Pintados más de 9 millones de dólares y ya está disponible el BID 4. O sea, la cosa continúa.